aquí en CICE y las instalaciones son muy correctas, los medios son también bastante correctos y el grupo de alumnos hasta ahora pues muy homogéneo y muy agradable. La verdad que muy bien, muy contento, el centro está muy bien, todos los materiales y muy contento con los profesores. En estos primeros días va bien, o sea, nos meten bastante caña, pero yo como sí que manejo un poco el programa y eso no me parece excesivo. No va a ser fácil. En realidad es lo que tienes que oír, que no va a ser fácil, porque si no te acostumbras y no lo trabajas. Y el esfuerzo, la mayoría, lo tienes que tener fuera. Entiendo que las redes estén ganando porque es un servicio más que se puede dar al alumno en caso de que no puedan asistir a clase. En mi caso, el curso es presencial. Y es un servicio que damos, pues acaso alguno pues puede fallar por cualquier motivo que puedan acceder a ello. Mi objetivo es poder tener una trayectoria en lo que es en función de este máster. Pues salir programando videojuegos por nuestra cuenta. Pues encontrar un trabajo que me guste, en el que me lo pueda pasar bien haciendo algo con lo que disfrute, básicamente. CICE lo elegí más que nada porque lo estuve buscando en webs para encontrar qué es lo que más ajustaba a mí. También pregunté a antiguos alumnos en foros y llamé aquí para preguntar. Y la verdad que me dieron muy buenas referencias y sobre todo gente que hay aquí que son referencias bastante a nivel internacional de estos trabajos.